Ciudad Valles esconde una infinidad de historias. Relatos que a través del tiempo han ido de boca en boca y más que una leyenda o un mito, la gente asegura que son verdad. La cordillera del río en la ciudad oculta un gran misterio que nadie ha podido resolver. Fenómenos de los cuales aún no se les encuentra alguna explicación. Hace muchos años, había una mujer la cual se encontraba en situación de calle. Muchos afirman que padecía de sus facultades mentales. A pesar de esto, era una mujer la cual era muy conocida entre la población. Muchas veces era vista en la avenida Pedro Antonio de los Santos pidiendo limosna a todos quienes pasaban. Caminaba con gran libertad por las calles de la ciudad, pero tenía un lugar el cual parecía era su favorito, la ribera del río Valles. Cuando la mujer llegaba a sentirse muy mal o sufría de fuertes ataques debido a su condición mental, siempre se le veía caminar por la orilla del río con una gran tranquilidad, como disfrutando de cada paso que daba por el lugar. Pero la monotonía siempre se rompe y las condiciones cambian para algún día dar un giro inesperado. Una mañana, como era de costumbre, la mujer caminaba por el lugar. Tras un tiempo llegó a un punto alejado de la población. Fue entonces que las cosas cambiaron y cambiaron para mal. Algo en el agua comenzó a llamar mucho su atención. Poco a poco se acercó. Al llegar a la orilla, por la tierra floja comenzó a caer. Y de un momento a otro, se encontró sumergida dentro del agua. Ella no sabía nadar. Sus gritos de desesperación se quedaron en el viento, pues nadie pudo escucharla. El agua entraba a sus pulmones y sus gritos de ayuda se iban ahogando. La mujer quedó flotando sobre las aguas. De pronto, al hundirse, su mano salió nuevamente, como si estuviera pidiendo ayuda. De la misma manera, se sumergió. Ya en el fondo, quedó entre las ramas y es en donde la historia nace. En el lugar donde ella cayó, dentro del agua se encuentra un árbol completamente seco, con una formación bastante inusual, que a pesar de las lluvias torrenciales, los fuertes vientos y las impresionantes crecidas del río, este árbol sigue de pie. Años y años han pasado y parecieran no afectarle, ni siquiera en su posición. Muchos afirman que su forma se asemeja a la de una mano que apunta hacia el cielo como pidiendo ayuda.